Audio Jungle. Audio Jungle. ¡Ya te entendí! La capa blanca que cubre cuerpo y rostro. El impregnante olor a cera. Los velones que en realidad son huesos humanos. Todo indicaba que Carlos y Gustavo se encontraban frente a la peregrinación más espantosa que pudieran imaginarse. ¡Pásame esa rama! ¡Tenemos que trazar un círculo en la tierra y tumbarnos boca abajo! ¡Y por nada se te ocurra verlos cuando pasen frente a nosotros! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que nos está pasando, mira! ¡Se acercan! ¡Ya están aquí! ¡No, Carlos! ¿Qué hiciste? ¡No! Cuando los jóvenes fueron de vacaciones a aquel rancho, no pensaron que se toparían ante esa experiencia. Todos en el pueblo sabían que la tétrica historia que rodeaba a la peregrinación. La peregrinación es una procesión de almas en pena que cruzan pueblos semiabandonados el día de los santos difuntos buscando las iglesias del lugar. Al frente de aquellas siete figuras encapuchadas, siete difuntos de quienes no se conoce el rostro. Va un vivo condenado que por sus pecados es castigado que su alma salga todas las noches a los caminos, comandando la fúnebre peregrinación y portando una cruz de madera hasta encontrarse con otro vivo a quien traspasar la condena y así quedar libre. De no hacerlo así, en un determinado tiempo irá enfermando y palideciendo gradualmente hasta morir. Si al ver de frente al condenado aceptas uno de sus tétricos velones, debes devolverlo cuanto antes a sus propietarios. O prepárate, porque antes de un año, sobrevendrá tu muerte. ¿Por qué vaga esta comitiva? Varias son las respuestas. Para pedir misas por su salvación a los familiares vivos. Para reprochar a los vivos pecados o faltas cometidas. O para reclamar el alma de un pecador que morirá tiempo después de la aparición. Como le sucedió a Carlos, ¿cómo puede sucederte a ti? ¡No, Carlos! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Ya están aquí! ¡Ah! Radio Universal, viviendo el día de muertos.